historia sobre el molino de Soledad, pero no esperaba que fuese tan grande. Voy de camino a Soledad para alistarme en la Legión. Un imperio unido es lo mejor para todos.
¿Ahora qué? Oye, esto, antes de que entremos, quería darte las gracias por acompañarme. Pero cuando entremos, nuestros caminos se separarán durante un tiempo. Eso creo. Sé que tus amigos querrían exterminar a todo el que viesen aquí. Espero que tú demuestres más autocontrol. Cuando entremos, mantén la boca cerrada. Deja que vaya yo primero. Vigilo la puerta. No hay mucho más que contar. Después, vigilo la puerta. No hay mucho más que contar.
¿Cómo osas irrumpir aquí? Espera, ¿Serana? ¿De verdad eres tú? No doy crédito a lo que veo. Mi señor, venid todos. Serana ha vuelto. Supongo que me esperas. No me lo puedo creer. Al fin regresa mi hija, desaparecida hace ya tanto. Confío en que traes mi pergamino antiguo. ¿Después de tantos años eso es lo primero que me preguntas? Sí, tengo el pergamino. Pues claro. Ella tiene el pergamino. ¿El pergamino? Hija mía. ¿De verdad es necesario que pronuncie las palabras? Ah, si la traidora de tu madre estuviese aquí, dejaría que contemplase nuestra reunión antes de clavar su cabeza en una pica. Ahora dime, ¿quién es esta persona que has traído contigo a este salón? He aquí la persona que me ha liberado. Tienes mi gratitud por haberme devuelto a mi hija sana y salva. Dime, ¿cómo te llamas? Muy bien. Soy Harkon, el señor de esta corte. A estas alturas mi hija ya te habrá revelado lo que somos. No del todo. Aunque entiendo que un forastero pueda llegar a esa conclusión. No. Somos vampiros. Y de los más antiguos y poderosos de Skyrim. Vivimos aquí durante siglos, lejos de las preocupaciones mundanales. Pero todo acabó cuando mi esposa me traicionó y se llevó consigo aquello que más aprecio. Yo iba a sugerirte eso mismo. Sí, sin duda mereces una recompensa. Solo puedo hacerte un regalo tan valioso como el pergamino antiguo y mi propia hija. Te ofrezco mi sangre. Tómala y caminarás como un lobo entre corderos. Los hombres temblarán en tu presencia y ya no volverás a temer a la muerte. Entonces seguirás siendo una presa como el resto de los mortales. Te perdonaré la vida por esta vez, pero has de abandonar este salón. ¿Necesitas pruebas? ¡Contempla mi poder! Poder que te ofrezco. Ahora, toma una decisión. Que así sea. Eres una presa, como el resto de los mortales. ¡Vete de aquí!
Isran sabe cómo luchar contra esos monstruos. ¿Eh? Ismir no saldrá de aquí con vida. Tu especie está acabada. Fíjate en esto. Debí suponer que solo era cuestión de tiempo que nos encontrasen. Este es el precio que pagamos por reclutar a cualquiera. Tendremos que afianzar nuestras defensas. Supongo que no me traes buenas noticias. Maldita sea. Bueno, ¿qué es lo que sabes? ¿Una mujer? ¿Atrapada allí? Eso no tiene ningún sentido. ¿Quién es? Y lo más importante, ¿dónde está? Y tú se la has entregado a ellos. ¿Qué tienen qué? ¿Y no los detuviste? ¿No te hiciste con el pergamino? Así que han conseguido todo lo que querían, y nosotros nos hemos quedado sin nada. Por los divinos, que la cosa no puede empeorar. Esto nos sobrepasa a ambos. Eso está claro. Soy viejo, no estúpido. Vamos a necesitar ayuda. Si han tenido la osadía de atacarnos aquí, entonces esto puede ser más grave de lo que pensaba. Dispongo de buenos hombres, pero a lo largo de los años he conocido y colaborado con ciertas personas. Vamos a necesitar sus habilidades para sobrevivir a esto. Si logras dar con ellos, tal vez tengamos una oportunidad. Vas al grano, ¿eh? Eso me gusta. No eres como esos necios de la Orden. Deberíamos ser discretos. Si reunimos a demasiada gente, llamaremos la atención. Creo que necesitaremos a Sorin Jurad. Es una bretona, sagaz como ninguna y hábil inventando cosas. Le fascinan los Duemer, en concreto sus armas. Lo último que supe de ella es que se hallaba en la cuenca, convencida de que estaba a punto de encontrar las mayores ruinas enanas de la historia. Quizá tengas que persuadirla, pero debería acceder. También deberías buscar a Gunmar. Es un mostrenco nórdico, y odia a los vampiros casi tanto como yo. Hace años se le metió en la cabeza que su experiencia con los animales podía resultar de ayuda. Controles en particular, según tengo entendido. Lo último que supe de él fue que estaba explorando Skyrim, en busca de bestias que domar. Trae aquí a esos dos y podremos empezar a trazar una estrategia. Bueno, al menos eres lo bastante inteligente para querer aprender más. Te enseñaré cuanto pueda. Cazamos y matamos vampiros. ¿No has estado prestando atención? En el pasado, la Guardia del Alba mantenía a Skyrim a salvo de esas alimañas bebedoras de sangre. La gente dejó de tomarse en serio la amenaza. La Guardia del Alba fue disuelta y los vampiros volvieron arrastrándose. Ahora intento restaurar la Guardia del Alba. Plantar cara a los vampiros para variar. Ojalá no sea demasiado tarde.
Solo hay una cosa que merezca la pena recordar. En lo que respecta a los vampiros, si eres torpe o no pones el cuidado necesario, perderás la vida. Y también la perderán. Yo he sobrevivido todo este tiempo porque no corro riesgos. Cubro mis huellas y mantengo los ojos bien abiertos. Sí, los vampiros han de ser eliminados. Cazados. Antaño existió un grupo consagrado a una causa similar. Se hacían llamar la Guardia del Alba. Aquello fue hace mucho tiempo, pero la idea era buena y aún lo es. Por eso voy a recuperarla. Este último ataque demuestra que es el momento apropiado. ¿No es evidente? Son unos blandos. No están preparados para ninguna amenaza real. Y aún se burlaban de mí por... Me tacharon de radical. Pero ya ves, al final parece... Este es el fuerte de la Guardia del Alba. En un principio fue propiedad del Jarl de Riften, allá por la Segunda Era. Fue un momento negro en la historia de esta comarca. Ahora intento darle mejor uso. Mantén los ojos abiertos.